El informe del tiempo llega a ustedes por el auspicio de, claro, la red más poderosa. Gracias. Amigo, bien señores. Bueno, ¿y qué tenemos en cuanto al tiempo? La lluvia está comenzando a afectar gran parte de la zona central de Puerto Rico y ahora hacia el sur. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a ver lo que está pasando ahora mismo en el área de San Juan. Actualmente la temperatura está en 81 grados. El cielo estará parcialmente soleado o está parcialmente soleado con el viento del este-noreste a 18 millas por hora. Hoy se espera un día bastante ventoso. De hecho, el viento está empujando bastante humedad para sectores del interior y oeste de Puerto Rico y en parte eso es parte eh, de la lluvia que ha estado afectando eh, la zona interior y oeste. De la isla. La humedad bastante alta, un 66% en estos momentos. La presión se encuentra en 30,11. El índice de calor, o sea, cómo se siente la temperatura en estos momentos en San Juan, 85 grados. El índice ultravioleta en 3, eh, hasta el momento la visibilidad se encuentra a 10 millas. Vean hasta el momento lo que está pasando. Tenemos un sistema de alta presión que se ha estado alejando poco a poco fuera de nuestra área y una vaguada a niveles eh, altos de la atmósfera. Esto, con los vientos alisios del sistema de alta presión, está moviendo hacia nuestra isla fragmentos de nubosidad. Mucho viento, vean ustedes hasta el momento. Esta nubosidad fragmentada que está acercándose a Puerto Rico y el viento en este momento se encuentra entre más o menos unas eh, 10 a 15 millas por hora. Eh, puede ser que aumente hasta 20 millas por hora, transportando toda esa nubosidad hacia nuestra isla. Aguaceros que han estado moviéndose sobre la zona metropolitana, el este de Puerto Rico, llevaron una línea de lluvia en la parte central hacia el sur eh, del municipio de Arecibo. Y comienza entonces a observarse una línea de aguaceros que está eh, desplazándose hasta más o menos el área de Cabo Rojo, Ponce también, Guayanilla, Yaoco, Peñuelas están bajo algunos aguaceros y también en municipios ahí cercanos como Aguadilla y Isabela están ahora mismo con algunos aguaceros dispersos. Se espera que este patrón de tiempo continúe así durante el resto de la tarde y aumente aún más con la combinación del calor diurno y la humedad, y esta humedad que está siendo empujada por la evaguada eh, de niveles altos de la atmósfera. Así que muy pendiente. Se espera hasta el momento un 49% de lluvia para la zona oeste de Puerto. Puerto Rico, también para Guadilla, 57 para Ponce, aumenta un poco más en la parte central de Puerto Rico, con hasta un 60% la posibilidad de aguaceros y un 75%, o sea que ya mismo en San Juan vamos a estar observando algunos momentos de precipitación, así que también mucha precaución en la carretera, 57 también para sectores eh, del eh, noreste de la isla, y es que en esa área comenzarán a verse primero llegar los fragmentos pequeños de ciudad para generar algunos aguaceros dispersos. Las temperaturas estarán en 80 para San Juan, 85 para Ponce, cerca de 85. También para la zona oeste de Puerto Rico y 78 para adjuntas y pueblos cercanos. Son las condiciones marítimas las que están todavía algo inestables. Hay una advertencia a los operadores de pequeñas embarcaciones, principalmente aquellos que naveguen para afuera al norte de Puerto Rico y en aguas del Mar Caribe, hasta un máximo de 7 pies de alto el oleaje. Para los próximos días, para mañana, vamos a tener todavía este patrón de tiempo algo inestable, con posibilidad de algunos chubascos. Ya entonces, el miércoles, jueves y viernes, vamos a tener cielos entre soleados a parcialmente soleados, con temperaturas que alcanzarán máximas de 80 grados en la isla. Más adelante vengo con información del tiempo en Estados Unidos, donde mayormente los estados del sur van a estar con bastante precipitación. Más adelante vengo con información del tiempo en los Estados Unidos. Este informe llegó a ustedes por el auspicio de Claro, la red más poderosa.